Da muchísimo gusto volvernos a ver después de todo este tiempo pandémico donde pues todo lo virtual y las pantallas y nos ayudó muchísimo la tecnología, pero no es lo mismo que estar aquí en esta República de Lectores conversando además sobre un libro que a mí me emociona mucho y me emociona más estar con Paula Abramo, que es la que ideó todo este proyecto. Ahorita les cuento un poquito, pero bueno, pues bienvenidos y bienvenidas aquí a este foro con este gran escenario que es el Zócalo. Me encanta que mis amigos del Fondo de Cultura, que pues es mi casa, me hayan invitado a presentar este libro en este proyecto que me llegó primero. Les cuento un poco. Un día me escribió Paula y ella es traductora, escritora, poeta, pero además está en la ardua tarea de traducir los cuentos de Joaquín María Machado de Asís, uno de los escritores, como ella dice en su prólogo, que debe leerse como epílogo, más importantes de la literatura brasileña y, por supuesto, sin dudarlo, de la literatura universal, ¿no? Y ahorita venimos aquí a hablar de él y a conversar en este libro tan pertinente en estas épocas, que aunque se escribió en el siglo XIX, pues le sorprendería la vigencia de las frases estremecedoras de Machado de Asís, la ironía, las alusiones políticas. Este escritor que siempre estuvo atravesado por el tema de la esclavitud, esa que es la verdadera pandemia de la humanidad, ¿no? La horrible pandemia de la humanidad, y que pues en este caso, en esta selección que hizo Paula, trata directamente de la esclavitud, aunque muchas veces está en su obra. En este caso, pues ella eligió cuatro cuentos y dos crónicas, que es lo que compone este volumen de la colección popular, ¿no? Y tiene el cintillo de imperio, esclavitud y café, que son las tres palabras que Paula nos explica en el prólogo, definirían el siglo XIX brasileño. Entonces, bueno, Paula, quería hacer una... aparte de la tarea que está haciendo de traducir todos los cuentos de Machado de Asís, pues muchas veces cuando tenemos las obras completas de un autor, pues son muchísimas páginas, ¿no? Y es como, no es tan abarcable como esta selección, ¿no? Esta edición se hizo en coedición con la Embajada de Brasil, ¿no? Y le parecía a Paula muy importante, y ahorita se lo vamos a preguntar, que en este contexto que estamos viviendo, en esta luz contemporánea, pues se hablara y se retomara estos cuentos de Machado de Asís de la esclavitud, ¿no? Este autor que fue hijo de una lavandera y de un pintor de brocha gorda, ¿no? Su madre murió muy pronto y él vivía con su madrastra. Era letrado, pero realmente pues desarrolló esta fascinación, todo lo que pueden leer de él, porque practicó todos los cuentos, fue poeta, novelista, cronista, ¿no? Y por supuesto cuentista, que es lo que nos convoca hoy este cuento en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, Paula, qué felicidad poder estar viendo ya el librijo aquí en circulación y entre los lectores, y me encantaría que nos contaras y que empezaras por esta idea que tuviste, por el contexto de esclavitud que te interesaba muchísimo rescatar a la luz contemporánea, y pues por supuesto de nuestro autor estrella, que es Machado de Asís. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí a compartir este momento con nosotros. Pues a mí también me emociona mucho que este libro exista, porque tiene como es uno de estos proyectos personales que da mucho gusto que lleguen, que encuentren una casa. Y estoy muy feliz de que haya encontrado una enorme complicidad en el Fondo de Cultura Económica, porque en efecto, cuando hablamos de la posibilidad de publicar una antología de Machado de Asís, pensamos en antologías temáticas y había varias posibilidades: cuentos macabros, cuentos no sé qué, cuentos fantásticos, cuentos. Pero le decía a Rocío, el que más quisiera yo publicar sería el de cuentos sobre la esclavitud. ¿Por qué? Porque Machado tiene un enorme continente de cuentos, son como 200 cuentos cuyos confines a veces se borran por cuestiones de género, por cuestiones de autoría, porque salieron en revistas, a veces con seudónimos, y fue
en su tiempo un autor reconocidísimo, fundador de la Academia Brasileña de Letras, y es actualmente un gran patrono de la literatura brasileña. Sin embargo, la lectura que se ha hecho de este autor ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y de pasar de unas lecturas que se centraban en, digamos, en el análisis psicológico de sus personajes y de lecturas que decían que en su literatura no había un compromiso social evidente, con el paso del tiempo se ha llegado a lecturas que, al contrario, demuestran que fue un escritor muy crítico del momento que le tocó vivir. Y no solo fue crítico, sino que a lo largo de su vida y del siglo XX también se invilizó el hecho de que Machado de Assis era afrodescendiente. Entonces tenemos que el principal autor de la literatura brasileña era un autor no blanco, que veía desde esa circunstancia la sociedad que lo rodeaba, no blanco y no rico. Y creo que esto es muy importante porque lo pone en un punto de vista especial, y si lo leemos en esa clave vamos a entender muchísimas de las alusiones, de las críticas que hizo, muchas veces de manera velada, pero otras también de manera explícita, escondido bajo seudónimos. Brasil es el país que actualmente tiene mayor población afrodescendiente fuera de África. Durante el tiempo de la esclavitud, de la trata de esclavos, llegaron más o menos unos 5 millones de personas a Brasil, secuestradas, víctimas de trata. Entonces, era la realidad que vivió Machado de Assis. Estuvo marcada por una estructura social, un modelo de producción que estaba basado en la mano de obra esclava, en una mano de obra muy masiva, y que desde luego se mantenía en esa circunstancia a través de una violencia cotidiana, institucional y diaria y doméstica feroz, ¿no? De otra manera no se habría podido sostener. Y esa fue la realidad que le tocó vivir a él, desde el lugar en el que estaba, en términos sociales y raciales. Y bueno, Brasil fue el país que más tarde abolió la esclavitud. En Brasil la esclavitud se abolió en 1888. Y las primeras leyes que empezaron a limitar el poder de los grandes señores se empezaron a promulgar en la década de 70 del siglo XIX. O sea, muy, muy, muy tarde en comparación con el resto de los países de América, con excepción de Cuba, que era colonia. Y tuvo unas circunstancias muy particulares históricas en el siglo XIX, porque además de prolongar muchísimo el sistema esclavista, fue un país regido por una monarquía hasta 1889, y regido además por un monarca que era portugués, era descendiente de los monarcas portugueses. Entonces, estas particularidades hacen que la literatura de Machado de Assis esté recubierta de una serie de complejidades que hay que comprender en su contexto histórico para poder ver hasta qué grado era sumamente crítica su literatura y hasta qué grado es necesario leerlo desde esa lente para entender lo que está pasando en Brasil hoy en día. Porque no se puede entender a qué situación ha llegado a Brasil hoy si no se revisan todos los traumas que viene acumulando desde el pasado y que están presentes en la literatura de Machado de Assis. Justamente hay una parte, contarles un poco de esta edición que es única, o sea, hay dos de los primeros cuentos, prácticamente no se conocían, ¿no? Los otros dos han sido mucho más difundidos, pero en cualquier caso Paula los tradujo por completo y además se dio a la labor justamente de contextualizar, por eso no solamente es prólogo y traducción, sino también notas, porque nos va explicando muchas cosas del interior, del corazón, de las palabras, las calles, o sea que realmente amplían el panorama de lo que estos cuentos significan para la, como decía Paula, el contexto actual, para entender más el Brasil actual, para entender también la literatura de Machado de Assis y entender por qué tiene esa finura irónica. Ustedes uno no puede parar, ¿no? O sea, yo le decía a Paula que hasta lloré nada más de recordar cuando empecé a leer, el momento en que ella me habló de los cuentos y que tienen pues como les decía, esa vigencia estremecedora, ¿no? Pero entonces me gustaría, Paula, que les contaras un poco de esa labor titánica. O sea, este librito que ven así de chiquito realmente tiene pues muchísimos saltos, ¿no? Estamos leyendo a Machado y de pronto vamos al pasado, que nos explica un poco Paula en las notas, y de repente un poquito de lo que hay actualmente, ¿no? Entonces,
realmente librazo, Paula. Ay, muchas gracias. Pues es un placer poder compartirlo y simplemente hacer el puente entre lo que en Brasil se conoce y constantemente se está relaborando y redescubriendo acerca de este autor, digamos, lo que está ahí no lo descubrí yo, sino que es la obra de muchos estudiosos, es uno de los autores brasileños más estudiados en el mundo, yo diría. Y entonces, bueno, pues simplemente quise como enfocar en la cuestión de la esclavitud, de la abolición, porque como les decía, es una circunstancia muy distinta, una historia muy distinta a la de los otros países americanos. Y bueno, quiero también señalar que la edición del fondo tiene la imagen de Machado de Assis con sus rasgos africanos. Esta imagen fue elaborada en 2019, por la Facultad Zumbidos Palmares, que decidió iniciar este movimiento porque la imagen de Machado de Assis se había clareado a lo largo del tiempo, se había ido blanqueando en las fotos, y ellos le restituyeron sus rasgos africanos e hicieron un movimiento que se llama Machado de Assis Real, lo pueden encontrar como hashtag Machado de Assis Real, pidiendo que en las librerías se pegara, se distribuyera la estampita con la imagen y se pegara sobre las imágenes blanqueadas de Machado de Assis para empezar a demostrar que este autor era afrodescendiente. Entonces, es un movimiento muy bonito y me gusta mucho que en el libro y ni se diga en sus crónicas, ¿no? Aquí también no me pude resistir, incluimos dos pequeñas crónicas, dos muy pequeñas de una serie que se llamaba Buenos Días, que publicó Machado de Assis justo en los meses en los que se estaba promulgando la ley de la abolición de la esclavitud, en los que era tremendamente sarcástico y arremedaba la voz de la élite, ¿no?, del momento, y demostraba de qué maneras esta élite estaba tratando todavía de lucrar con esas personas que estaban a punto de salir del sistema de la esclavitud, de qué maneras querían aprovecharse de las indemnizaciones o liberarlos en el último momento. Y son realidades que también estos estudiosos, en los que basé bastante mi prólogo, sobre todo uno que se llama Sidney Shalhoub, estudiaron mucho, porque Machado de Assis resulta que tuvo cargos públicos, y uno de los cargos públicos que tuvo durante mucho tiempo fue en el Ministerio de Agricultura a partir de 1873. Fíjense, en 1871 se abolió la ley del vientre libre, que además de una serie de derechos que se escribían, que constaban ya constitucionalmente, para que los esclavos pudieran, por ejemplo, tener peculio, tuvieran el derecho de comprar su libertad y cosas muy básicas, pero bueno, que era como una especie de ley que se estaba haciendo como para transitar hacia la abolición y calmar un poco los ánimos de los abolicionistas más exaltados. Bueno, en 71 se promulgó esta ley y en 73 Machado de Assis entró a trabajar en el Ministerio de Agricultura, y su trabajo consistía en vigilar que se aplicara la ley del vientre libre. Y lo que este historiador Sidney Shalhoub encontró fueron las actas en las que el propio Machado de Assis intervenía sobre los procesos que emprendían muchas veces las personas esclavizadas, o también los dueños, para reclamar indemnizaciones o pedir indemnizaciones por esclavos que habían sufrido mutilaciones o estaban incapacitados. En fin, una serie de corruptelas y de horrores y de miserias humanas con las que Machado de Assis tuvo que estar, entró en contacto directo, respondió desde el Estado, y lo hicieron como conocer de muy buena mano y de muy buena fuente la realidad que enfrentaban las personas esclavizadas en el país. Entonces, los primeros dos cuentos pertenecen a una época anterior a su trabajo en el Ministerio de Agricultura y anterior a lo que se conoce como la segunda fase de Machado de Assis, que es como la fase de los cuentos más famosos, de las novelas más famosas, que fue a partir de 1880. Estos dos primeros cuentos son Virginio, relato de un abogado, de 1864, y Mariana,
Él tiene dos cuentos que se llaman Mariana, pero este es el primero, de 1871, unos meses antes de que se promulgara la ley del vientre libre. Y los otros dos ya son cuentos más famosos que pueden encontrar en otras antologías, que se llaman El caso de la vara y El dolorosísimo padre contra madre, que habla de la situación de la población empobrecida de Río de Janeiro, que cazaba a las personas esclavizadas que se escapaban, ¿no? Entonces, digamos que no solo Machado de Assis es un autor que no solo señala el mal como en una actitud de denuncia, de hecho su voz está lejos de la voz que asumieron otros autores muy activistas, es un autor que explica el mal, o sea, hace más que señalarlo, ¿no? Lo explica, muestra sus mecanismos y los deja allí de una manera muy compleja, en la que el lector tiene que estar siempre tomando distancia de la voz que narra, porque la voz que narra muchas veces no es la voz con la que el autor empatiza, al contrario, son narradores que nos engañan, ¿no? Nos engañan. El autor siempre está queriendo que tú seas cómplice de esos narradores, pero esos narradores muchas veces son horribles, son personas espantosas o son unos seres frívolos de la alta clase, de las más altas clases sociales, que tienen por las clases trabajadoras un interés meramente anecdótico o curioso, o nunca sufren las condiciones, las consecuencias de los actos que cometen. Entonces, uno cae en trampas cuando está leyendo Machado de Assis, es un autor muy tramposo, ¿no? Y muy respetuoso con el lector, es delicioso porque siempre está un poco insultando nuestra inteligencia, ¿no? Todo el tiempo está insultando nuestra inteligencia. Justo aquí hay algo que me gustó mucho de la edición, no voy a decir, es el prólogo que dice, prólogo que debe de leerse como epílogo. Y la verdad es que sí, yo si pudiera recomendarles la lectura, leería los cuentos y al final leería el prólogo de Paula, porque... Tiene spoilers. Tiene spoilers, en primer lugar, pero además te complementa, o sea, porque justamente hablando de estos narradores que te envuelven, porque además tiene una manera de envolverte que dices, no, espérate, sí, estoy con él, ¿no? Sí, le creo, ¿no? ¿No? El prólogo te complementa como todas esa incertidumbre que te dejan los cuentos y te dejan pensando, como la buena literatura. Cuando terminas de leerla, pues no se acaba ahí, no se acaba en estas páginas, sino que está en tu cabeza muchos días después, ¿no? De Paula, un párrafo que dice: la literatura de Machado de Assis está poblada de estos personajes, desde figuras ricas y parasitarias que ejercen su capricho sin interesarse por las consecuencias, puesto que jamás se ven afectadas por ellas, hasta costureras, abogados y empleados del comercio que buscan conseguir un lugar en una sociedad colmada de contradicciones y regida por las relaciones de favor. Si bien es cierto que fueron raras las veces que el autor centró su atención directamente en personajes esclavizados, la esclavitud atraviesa toda su narrativa, pues define el tipo de relaciones que establecen también entre los propietarios de mano de obra esclava y los trabajadores libres. O sea, este es uno de los motivos por los que Paula tenía muchas ganas de compartir esta antología con ustedes. Y también quería decirte que los personajes afectados en estos cuentos son las mujeres, ¿no? Son sus personajes femeninos. Sí, en todos los casos las víctimas son personajes femeninos, sobre todo en el último, además es una mujer embarazada, no les voy a contar el final, pero es tremendo, y bueno, hay dos mujeres embarazadas, ¿no? Y ahí la diferencia está en la posición social que ocupan, ¿no? Pero siempre, también hay otro cuento donde la víctima es una pequeña niña, que es un aprendiz de costura, ¿no? Que acaba siendo también víctima de toda la jerarquía de favores que en un cuento muy breve se desencadena, uno puede ver toda la línea de favor. Y cuando decimos favor nos referimos a la enorme dependencia que había, no solo de los esclavos, porque bueno, los esclavos evidentemente estaban en una situación de subyugamiento muy fuerte, sino de las personas que eran trabajadores libres, que eran pocas, pero dependían muchísimo de esta clase señorial que por sus condiciones históricas y sociales había gozado de un poder absoluto, absoluto. Entonces, aunque en los cuentos de Machado de Assis no haya esclavos, las relaciones que se establecen entre las personas libres y sean pobres o ricas, sobre todo cuando son pobres y ricas, están marcadas por ese gran, enorme
no vamos a decir que era un fantasma, porque era una realidad tangible, pero digamos que puede no estar ahí en el cuento explícitamente, pero sin ese sistema productivo basado en la esclavitud, las relaciones entre estos otros sectores sociales hubieran sido distintas quizá. Entonces creo que es importante también, para entender otros libros de Machado de Assis, entender esta situación. Y sobre todo, por ejemplo, el otro que está en el Fondo de Cultura Económica, Las Memorias Póstumas de Brás Cubas, ¿no? Con esta traducción histórica de Alatorre, que es un libro que les recomiendo muchísimo leer, es uno de los más famosos de Machado de Assis. Bueno, ahí hay algunas escenas directamente vinculadas con la esclavitud, pero el personaje central, que es Brás Cubas, no se entiende si no se entiende toda esta estructura social que lo rodea. Y además es más rico entenderlo, ¿no? Es decir, entenderlo le da muchísimas otras dimensiones al personaje y a sus procederes a lo largo de la trama. Que ese es de los grandes aciertos de esta edición, ¿no? O sea, como les decía, este complemento que nos permite como entender el contexto, pues hace que los cuentos se enriquezcan completamente, y que además en el prólogo Paula también se da la tarea de explicarnos muy bien quién era Machado de Assis, o sea, de dónde viene su familia, ¿no? O sea, que no solo su importancia literaria, que esa por supuesto es uno de los grandes de la literatura universal, pero como aristas y detalles que no están tan visibles, ¿no?, en la literatura. Cuéntanos un poco de tu labor titánica de los 200, de traducir los 200 cuentos de Machado de Assis. Todavía tenemos unos minutitos. Uy, pues estoy en eso más o menos desde 2017 y traduje, pues son casi 200 cuentos. Bueno, es que hay unos cuentos, es difícil saber porque hay unos que son muy largos, entonces son novelas breves o cuentos. En la realidad a Machado de Assis esto de los géneros literarios creo que no le importaba mucho, entonces hacía lo que se le daba la gana, como debe ser. Y entonces tiene más o menos unos 200 cuentos, o sea, el número puede oscilar según quién lo haga, el corpus, quién lo establece, etcétera, y los tengo ahí, están todavía en busca de editores, ojalá alguien se animara como a publicar todo el conjunto, pero es un conjunto muy grande, y bueno, es una delicia porque Machado de Assis, bueno, así como tiene estos cuentos sobre la esclavitud, tiene cuentos muy macabros, tiene cuentos en los que su foco, por ejemplo, es la ciencia, ¿no?, y critica la ciencia desde un punto de vista muy político, no cualquier ciencia evidentemente, sino la ciencia de su tiempo, que era una ciencia positivista, muy racista, que estaba ya empezando a pensar en blanquear a la población, porque cuando se abolió la esclavitud en Brasil, la mano de obra esclavizada se empezó a sustituir por mano de obra de migrantes europeos. Entonces, había también un programa muy racista de empezar a blanquear a la población brasileña. Y esa ciencia que sustentaba estas cuestiones tan absurdas, pues es víctima también de varios cuentos de Machado de Assis. Entonces, Machado de Assis, les recomiendo, lo que encuentren suyo, léanlo, conozcan un poco de su situación política y de la situación política del siglo XIX brasileño, porque de verdad que el XX y el XXI no se entienden sin el XIX. Pues no, o sea, con esto sí, pues ya casi estamos llegando al final de esta presentación breve, pero sí, ¿tú por dónde empezarías, Paula? Si no han leído a Machado de Assis, este yo lo vería como un buen comienzo. Es un buen comienzo, también hay otros libros, creo que en el fondo también, que se llama La Academia de Siam, Las Academias de Siam y otros relatos cortos. Hay primeros cuentos traducidos por Eduardo Langagne. Las Academias de Siam creo que están traducidos por Francisco Cervantes, y luego también hay unos primeros cuentos que editó la Universidad Veracruzana en traducción de Eduardo Langagne, y bueno, desde luego, Las Memorias Póstumas de Brás Cubas, que yo supongo que sí, incluso encuentran en el stand del fondo, y si no, hay que pedirlo, porque... No, seguro que sí. Uno se muere de risa. Machado de Assis tiene un enorme sentido del humor, enorme, y ese libro a mí es uno de los pocos que me han arrancado carcajadas así físicas, pues, o sea, en el momento. Entonces, realmente se los recomiendo mucho.
Pues entonces Cuentos para la Esclavitud es editado por la colección popular, cuesta 75 pesos. La verdad es que vale muchísimo la pena que lo compren, lo tengo que presumir. Aquí van a estar nuestros compañeros del fondo vendiendo y también en el stand, y seguirían los cuentos macabros para la popular, ya los vamos a comprometer. Pues vamos a comprometer de una vez al equipo del fondo y a los editores para seguir editando y leyendo a Machado de Asís, y creo que me parece muy bien hacerlo en estas dosis pequeñas, porque es pequeño pero es muy grande Machado, ¿no? O sea, podríamos leer, quizá quieres leer un párrafo de alguna crónica. Tenemos tiempo porque vienen final, nuestros compañeros. El final. Bueno, este es un cinicazo que está hablando, hay que aclararlo para que no piensen que es la voz de Machado de Asís. Y aclara que una semana antes de la abolición de la esclavitud, libera a un joven que probablemente ya era libre de por sí por la ley del vientre libre. Dice así: yo pertenezco a una familia de profetas après coup post factum, a toro pasado, o como se diga en holandés. Por eso digo y juro, de ser necesario, que todo este asunto de la ley del 13 de mayo, o sea, la de la abolición, yo ya lo había previsto. Tanto que el lunes, antes mismo de los debates, me di a la tarea de manumitir a un muleki que tenía, un mocetón de 18 años más o menos. Manumitirlo no era nada, comprendí que de perdidos al río, y ofrecí una cena. En esta cena, a la que mis amigos dieron el nombre de banquete a falta de otro mejor, reuní a unas 5 personas, aunque las noticias dijeron que eran 33, los años de Cristo, con el fin de revestirla de un aspecto simbólico. En el golpe del medio, coup de milieu, pero prefiero ya hablar mi lengua, me levanté con la copa de champaña y declaré que, siguiendo las ideas predicadas por Cristo, hacía 18 siglos restituía la libertad a mi esclavo Pancracio, que entendía que toda nación debía seguir las mismas ideas e imitar mi ejemplo. Finalmente, la libertad era un don de Dios que los hombres no podían robar sin pecado. Bueno. Ay, no, pues un aplauso a Paula por toda esta a los labor. Editores. Y qué placer, gracias por la invitación y por compartir el escenario con ella, que siempre es una maravilla. Y no se vayan, por favor, sin su Machado de Asís. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a nuestros invitados especiales. Esperamos que lo disfruten.